1, 2, 3, Taipan Incoherente, para ti, para mi gente. Suscríbete a mi canal, dale un like aquí, le das un like, te suscribes aquí y luego tocamos una campanita ahí que te dice las cosas que están. Pues yo aquí lo que les pido es unirnos, señores, en la unión está la fuerza. Mientras seamos más, más caso nos van a hacer. De momento, nada, hace falta nosotros suscribirnos al canal para que nos tengan en cuenta de toda la barbaridad política que está pasando con este municipio y con todo lo que estamos enseñando aquí en los vídeos, en las fotos. Taipan Incoherente, para ti, para mi gente. Si te gusta mi canal, suscríbete aquí, le das un like y tocamos una campanita para que sepa que siempre te estoy poniendo al día de todo lo que no te dice la televisión y la televisión canaria menos. Gracias, nos vemos. Bueno, y una vez más te estoy enseñando ahora mismo en el Ecuador del mandato de este gobierno, cuatripartita. Esto es lo que hemos heredado, esto es mucha suciedad, como puedes apreciar. Ahí vive alguien, señores, quizás por el calor, por la hora que es, por lo que sea. Estamos en un centro turístico. Mira, esto es un centro turístico, la hierba está malísima, aquí no ha habido ningún tratamiento. Esto es aquí y ahí adentro. Hay cama, hay balde, hay ropa, zapatos, maleta, aquí hay colchón, almohada, aquí hay de todo lo que tú te puedes imaginar. Pero esta es la herencia que estamos recibiendo en pleno siglo XXI de un gobierno que se viene arriba en cada reunión, en cada puesta en escena, diciendo que lo estamos haciendo muy bien. Esto es un gobierno que merece todo un pueblo. Mira, esto es, mira, ahí pasan coches, ahí hay una zona turística. Y nada, se los dejo de tarea para que ustedes resuelvan esto. Aquí no hay trampa ni cartón, esto es lo que hay. Y así, cada vez que te metes en algún sitio así pegadito, alguna zona donde alguien se pueda proveer de basuras y cosas, pues aquí te los encuentra. Mira, ahí está, señor, ahí se los dejo una vez más, quitándole la careta a este gobierno que nos ha metido en la miseria. Esto es miseria pura y dura, esto es pobreza. Esto es inmundicia, todavía aún atravesando una pandemia impresionante, pero aún así estamos pidiendo dentro de un destino seguro, un turismo con una infraestructura impresionante. Este es el turismo que tiene la gente que estamos recogiendo de fuera, y lo que estamos recogiendo de fuera siguen haciendo números y siguen empobreciendo más por efecto dominó a los otros que la economía se reviente y no da más. Esto es lo que hay, señores, candela, puro y duro. Taipan Incoherente, para ti, para mi gente, el que no te miente, señores. Suscríbete al canal, dale un like, comenta, opina o critica, como tú quieras. Estamos en democracia. Gracias.
Saludos, mi gente, este país incoherente, para ti y para mi gente, que no te miente. Suscríbete a mi canal aquí, ven, suscríbete, rojo, suscríbete, lo necesitamos. Mientras más, mejor, porque nos hacen caso cuando somos uno, dos, tres, pues aprovechan de que son mayoría. Pues ahora nosotros intentamos ser mayoría. Suscríbete al canal, que nos vean. Y aquí le das a un like si te ha gustado el vídeo. Y aquí arriba hay una campanita si quieres que yo te diga cuando salga alguna información de las que no te da ni la televisión canaria, ni te da el gobierno, ni te dice la prensa partidista que está al servicio del gobierno que está imperando. Señores, arrancamos ya, uno, dos, tres, estamos en el aire.